Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi espacio, soy Nani Luminarias. Hoy tengo para presentarles una investigación de campo que hemos hecho, que la verdad es envuelve mucho, mucho misterio. Se trata del Colegio Internacional Parque de España, que está situado aquí en las Barrancas del Paraná, en Rosario, Argentina. Este colegio se inauguró en el mes de noviembre de 1992. En el momento de la inauguración, fue bautizado este colegio por la infanta Cristina, ya que es un colegio de interacción español y argentino. En realidad es muy bonito, está, como ya les dije, enclavado en las barrancas del río Paraná. Pero ¿qué ocurre? Esta investigación se lleva a cabo justamente a pedido de las personas que viven en este lugar, de los vecinos y principalmente de todos los rosarinos, porque desde que está allí, ha ocurrido una serie de acontecimientos muy, muy feos, muy fuertes. Perros, gatos y hasta personas se han suicidado, se arrojan al vacío y se quitan la vida. Entonces nadie tiene una explicación. Han ido ya varios investigadores y en realidad no han llegado a ninguna conclusión, pero veamos. Uno de los investigadores más conocidos de aquí de la Argentina, que es Guillermo Aldunati, escuchemos el trabajo que él hizo, la investigación de campo que realizó. Acá en la ciudad de Rosario y también en toda la provincia y en el país, con respecto a los perros que se suicidaron allá en el año 1995. Nuestro programa ya existía, Más Allá del Límite, y junto con Nicolás Ojeda, Clelia Arnillas, Héctor y Mirta Raffo fuimos a investigar un poquitito ahí en la zona del Parque España. Estuvimos caminando por abajo, por los túneles que en ese momento estaban en construcción todavía, y la verdad que había una onda, una vibración ahí adentro que no aguantamos, no nos sentimos bien y directamente nos retiramos. Y estábamos caminando por la costanera. Hay como una baranda, uno puede ver el río, y en ese momento Clelia dice: mirá, Guille, mirá ese tubito que están dando por ahí por el río. Entonces, ¿cómo tubito? Y cuando miramos era un tubito vertical, como mi dedo, así, que iban dando, dejaba una estela. Aparentemente ese tubito o lo que sea salió desde abajo del lugar donde estábamos. Por eso yo creo que ahí hay unos túneles, unas cuevas. Resultado, según hablamos después con Ojeda, ese tubito era nada más y nada menos que un periscopio de un pequeño mini submarino con capacidad para 2, 3 o 4 pasajeros. Ustedes dirán, mini submarino en el río Paraná, año 1995, hace de esto ya casi 25, 27 años. Sí, puede ser, porque ocurrieron muchas cosas ahí en esa época. Recordemos también, que esto es como una cosa aclaratoria, que se amplía también, en el año 1995, durante el mandato del innombrable, pero ustedes saben a quién me refiero, sucedieron una serie de hechos sociales en la provincia de Buenos Aires, y según se dicen, desde Ezeiza llevaron un aparato, una pantalla, un equipo electrónico, posiblemente de frecuencia ultra alta, y lo instalaron en donde está hoy en día la iglesia mormona. Se sabe que donde está la base de la iglesia mormona en Ezeiza, hay subsuelo, hay niveles, hay muchas cosas extrañas que uno desconoce, y aquel que mira bien, está el ángel Moroni, arriba la estatua del ángel Moroni, que está con el dedo apuntando hacia Capital Federal, como estoy yo ahí, y dicen, como eso está rodeado y está todo cubierto de oro puro, dicen que utilizaron tecnología, aprovechando el oro, copiando lo que hacían los antiguos en la época de la preconquista, aquí en América, con el oro, que el oro era de los dioses, no era del poder del hombre. Sí. Entonces se sospecha que utilizaron una tecnología UHF, ¿para qué? Para aplacar
los problemas sociales. Bien, la gente evidentemente sigue insistiendo a través de los años. Entonces, un buen día, hasta hace muy poquito, fui, me senté muy cerca del lugar, estuve horas observando la construcción, observando el colegio, y me di cuenta que tiene muchísimo simbolismo. Fíjense, han cortado las barrancas del Paraná para hacer ese colegio. O sea que, visto desde arriba, el colegio es como que forma parte de la barranca. Han tomado los túneles que van por debajo de la tierra y que desembocarían al río. Los que conocemos todas estas barrancas de esta ciudad sabemos que estos lugares son el hábitat de reptiles que tienen aproximadamente 2 metros de largo. Yo he tenido un negocio en las barrancas del Paraná y los he visto a partir de las 13, 14 horas, ya en septiembre, que aquí ya es primavera, hay bichos muy, muy largos, son reptiles. Y aquí vamos, fíjense que esto fue realizado, este colegio, por la corona española. Su madrina fue la infanta Cristina, como ya dije. Y ahora vayamos a la observación de la construcción. El lugar más imponente de este colegio son dos columnas, es la representación de las columnas de Hércules. Estas columnas representan los pilares que se han colocado en el estrecho de Gibraltar. Entonces, inclusive, estas columnas están dentro del escudo español. Pero no nos vamos a remontar a la historia. Me acuerdo que colocó estos dos pilares Carlos I, justamente en el estrecho de Gibraltar, para, como diciendo, non plus ultra, o sea, no pasemos más allá de ese lugar. Ahora bien, el simbolismo también de estos pilares es que las dos columnas significan un portal. Significa el paso a lo desconocido. Es el símbolo más fuerte de la hermandad masónica. Inclusive hay ventanas circulares, totalmente circulares. Hay lugares que quedan bajo tierra y que se ven las chimeneas sobre la barranca. Han utilizado, como ya dije anteriormente, los túneles. Evidentemente hay toda una energía muy, muy fuerte, porque antes de que construyeran este colegio no había nada, era una zona normal. Cuando una vez que lo construyeron y colocaron esos dos pilares, ahí empezó todo lamentable, todo el deceso de animales y personas. Lo que también es muy simbólico es que está construido, digamos, debajo de grandes escalinatas, como ustedes pueden ver en el video. Son todos escalones y escalones, cientos de escalones, como que esto simbolizaría una gran pirámide. Y ustedes recuerdan tanto las pirámides de Yucatán, las pirámides aztecas, todas las pirámides del mundo y que son escalonadas. Por lo general, en la antigüedad se hacían los rituales en las pirámides y el pueblo quedaba en la superficie, estaban los sacerdotes. Y luego de las grandes ceremonias, los sacerdotes iban caminando por estos escalones y cuando llegaban a la cumbre, dicen, que descendían del otro lado
Pero en realidad, cuando las personas abrían sus ojos y querían ver al sacerdote, obviamente ella no estaba más, pero simbólicamente representaba que el sacerdote se iba, cuando llegaba a la cúspide de la pirámide, se iba al cielo a llevar todos los mensajes de las personas, de los pobladores, a Dios. Entonces, inclusive la pirámide representa, los diferentes escalones de la pirámide representan las distintas jerarquías de poder. O sea que esta construcción tiene muchísimo, muchísimo simbolismo, simbolismo masónico. Si ustedes recuerdan, como ya todos lo sabemos, las dinastías europeas, la realeza europea, aparentemente su ADN tiene mucho que ver con el ADN reptiliano. ¿No será que con esta construcción han anclado en un lugar más del planeta esta energía, justamente para fortalecer los vórtices de la gran red que envuelve nuestro planeta y no dejarnos escapar? Son conjeturas, pensamientos. Fíjense ustedes, estudian el tema y cada uno de ustedes saquen sus propias conclusiones. Muy buenas noches, y si les ha gustado este video, dejen un pulgar hacia arriba. Hasta pronto.